¿cómo están? Bienvenidos a un video más con su amigo Sergio Pérez. Y en esta ocasión, a manera como de variedad, por así decirle, me aventé tres tonos basados en tonos que se usan normalmente en worship, que generalmente, no voy a decir nombres porque la verdad es que me causa un poco de risa mencionarlo, pero generalmente en los foros de internet los piden gratis estos tonos. Es de un señor que toca música cristiana. No voy a decir nombres. Yo creo que todos ya saben de quién se trata. Entonces hice mi versión de ellos, los cuales son, a diferencia de él, él vende cuatro presets. Yo en realidad hice tres. En uno se condensan dos tonos básicamente. En el otro es para los solos, donde yo le hice ya mi versión, no necesariamente es como él lo tiene, sino más bien yo lo hice pensando en que corte muy bien en la mezcla, que no esté muy atascado tampoco, que de cierta manera sea muy dinámico también al ataque, y por último hice un tono de ambient, en el cual, bueno, pues ya ustedes podrán hacer variaciones y todo. Bueno, espero que les sirvan estos tres tonos. Cabe resaltar que tenemos activo lo que es el ecualizador global, con los settings, igual los voy a poner en la descripción aquí en el video, pero básicamente es un corte de graves en los 120 Hz, la banda de del bajo en 150 con un decibel abajo, menos un decibel, los medios en 600 Hz, con más un decibel. La siguiente banda, que es la de los agudos, esa la vamos a dejar sin alterar. Y por último, el corte de agudos va a estar en los 5 kHz. Y bueno, pues espero, si les gustó este video y estos tonos, que están aquí también en la descripción, en la página de Custom Tone, totalmente gratuitos, para que ya no anden en los foros pidiéndolos gratis, porque pues no sé por qué no los pueden comprar, pero bueno, aquí están unas versiones gratuitas. Suscríbanse al canal, denle like, dejen su comentario y bueno, pues keep on rocking. A pesar de que sean tonos cristianos, keep on rocking. Nos vemos la siguiente.